Justin, ¿te estás tomando foto, Justin? Sí, pero un montón. No quieres, ya, ya, no más. Mi amor, ya es de cambio. ¿Ala? ¿Los zapatos, Ala? ¿Vaya a buscar los zapatos? Púrese. Hola, amigas, ¿cómo están? Hoy es 31 de diciembre y yo estoy aquí cocinando, preparándome para hacer unas ricas torrejas. Pero quiero desearles un feliz año nuevo a todos, que la pasen muy bien y que reciban muchas, muchas bendiciones. Y pues les voy a mostrar lo que voy a hacer. Por acá voy a hacer unas torrejas y tengo un arrocito. Es arrocito con vegetales, es un arroz frito. Y por acá tengo unos ricos vegetales que preparamos. Yo estoy haciendo un Gordon Blue que lo tengo metido en el horno ahorita. Así que después se los voy a mostrar. Y con un puré de papas. Así que estoy deshaciendo el dulce con canela y con pimienta gorda. Y ahorita yo voy a batir el huevo para freír el pan. Pasarlo primero por el huevo batido, luego freírlo para hacer las torrejas y meterlas en la miel. Nos vemos en un ratito. Bueno, chicas, ahora yo voy a batir estas claras de huevos para partir el pan y meterlo ya en el huevo batido y ponerlo a freír, ¿verdad? Así que cuando ya estén mis ricas torrejas, yo se las voy a enseñar. Miren, chicas, ya quedaron listas mis torrejas y así quedaron de deliciosas. Están súper, súper esponjaditas y muy, muy ricas. Ya listas para ahorita para la cena de Año Nuevo. Bueno, amigos, ya está mi cena lista. Miren, hice este aderezo. Es una salsita hecha de mayonesa, mostaza, ketchup, pimienta negra, un poquito de leche y ensalada de lechugas con tomate y cucumber. Déjenme apagar por acá. Hice también unos potatoes, el puré de papas. Está súper, súper rico. Este puré de papas tiene como hierbas y mantequilla. Hice Gordon Blue, que son estas ricas pechuguitas de pollo horneadas. Y adentro tienen un relleno de lo que es cebollas chile dulce. También lleva espinacas, queso y jamón. Con unos ricos ensalada de vegetales. Y me quedaron así, súper, súper deli. Y de postre hice unas ricas torrejas. Y por acá estoy calentando el arroz que ya había hecho ya rato. Es este rico arroz así. Y pues vamos a cenar. Miren, amigas, así quedó mi rico plato de comidita a esta cena de hoy, día 31 de diciembre. Y así me quedó mi Gordon Blue. Como ven, ahí se ve la espinaca y tiene cebollitas, chile y también quesito. Está muy, muy delicioso. Y el arrocito con vegetales. También hicimos unos vegetales servidos con puré de papa y una rica ensalada verde. Y por acá vamos a disfrutar de una deliciosa bebida, ya sea sodas o... A mí me gusta este, que es el moscato. Y este de sabor de peach está súper delicioso, se los recomiendo. Cómprenlo, solo cuesta como 5 o 7 dólares la botella. Y está muy, muy rico. También tenemos este Corbel,
que es el champán, está muy frío, muy rico, para brindar. Y por acá está, los niños están comiendo. ¿Cómo está su comida? ¿Está rica? Muy rica. ¿Muy rica? ¿Hansel? ¿Sí? Y pues acá estamos en familia, disfrutando de este último día del año. Y pues como ven acá, Noah ya se durmió. Está dormidito mi niño. Y estamos en casita. Y ahorita vamos a disfrutar de la cena. Salud. Para adentro, ¿cómo es? Para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Parejo diera bueno. No, no quiere. ¿No? Tiene sueño. Chicas, hola, feliz año nuevo, ¿cómo están? Espero que hayan pasado una bonita noche con sus familias, al lado de sus seres queridos, y pues que la hayan pasado súper, súper bien. Que este año sea un año de bendiciones para cada uno de ustedes. Y que, pues que reciban muchas cosas bonitas, ¿verdad? Este año. Que este año sea mucho mejor para cada uno de nosotros. Yo estoy acá en Walmart. Vengo ahorita llegando. Ando con... solo con Noah me vine porque... Alan se durmió y mi esposo se quedó con él en la casa. Y anoche nosotros la pasamos en familia, tranquilo, con mi hermana, con mis sobrinos. Y pues ahí nada más solo hice una cena. No hicimos nada así grande, no fuimos a visitar a nadie porque pues toda la semana del 24 estuvimos súper enfermos todos en mi casa. Y yo apenas me estoy recuperando de una gripa que me dio, pero súper, súper fuerte. Y los niños se han quedado con una tos muy fuerte también. Y hasta ahora salgo desde el 25 que nos venimos de allá de Charlotte de visitar a mis tíos. Así que ahorita vengo aquí a la Walmart. Voy a comprar unas cositas que me hacen falta en la casa. Y ¿qué más voy a hacer? Pues ya me regreso a la casa. Ahorita vengo de Bath & Body Works. Me compré unos Body Splash. Miren, fui a la tienda porque tienen 75% de descuento. Agarré varios. Miren, agarré estos. Que son así. Estos huelen bien ricos. Estos son de rosas. A mí me encanta el olor a rosas. Como olores frescos me gustan a mí. Me agarré estos. De estos agarré dos y estos también están riquísimos, riquísimos estos, chicas. Estos les salen a $3.50, $3.60 cada uno con el 75%. Me agarré también unas lotions para el cuerpo, así. Esta es la misma de la del Body Splash. Y este gel para bañarse. Y Allison se llevó otras
ella agarró varias también, pero se fue con mi hermana para su casa. Ella se va a estar, perdón, sí, ella se va a estar toda la semana allá con Hansel y luego los voy a ir a recoger porque ya pues van a entrar a la escuela el lunes que viene, así que aprovechen el feriado, ¿verdad? Pero bueno, chicas, vámonos, voy para Walmart, no sé si lo voy a grabar ahí un ratito, pero si no, pues nos vemos hasta otro video. Espero que la pasen súper bien y que este año sea un comienzo de muchas, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Así que nos vemos al rato o nos vemos otro día. Bye.